señorías, paren esta persecución sin sentido a cualquier país que se niega a malvender su soberanía. Hoy es Polonia, mañana Hungría, pasado mañana será cualquiera que se alce para defender la nación. La patria es la última defensa de los humildes. Es una vergüenza que esta Cámara trate con más saña a Polonia que a la tiranía comunista china o a las narcodictaduras de Iberosfera. Lo repito, los Estados miembros no trabajan para Bruselas. El Parlamento polaco elegido democráticamente no trabaja para una comisión elegida en despachos a oscuras. Es Bruselas la que está al servicio de los Estados miembros. La Unión Europea no es un superpoder, no es ese anillo único que controla a todos, que es lo que a ustedes les gustaría. Es solo un tratado internacional en el que 27 Estados soberanos ponen cosas en común para hacer cosas en común. Y, por supuesto, la constitución de cada Estado miembro está por encima. Yo también creo que la constitución histórica de España, que remonta sus orígenes a los albores de la Edad Media, está por encima de los tratados. Hoy, los partidarios del sentido común luchamos por nuestra libertad y nuestra democracia en los campos de Polonia, pero no ya contra acorazados soviéticos, sino contra una legión de burócratas que nos quiere robar la libertad de nuestras naciones y la primacía de nuestras constituciones. Gracias.